¿Quieres crecer como artista? ¿Quieres grabar tu música y traspasar fronteras? El Diario Ultimátum está buscando tu voz. Participa en el gran casting, graba tu video con tu celular cantando sin micrófono y manda tu video al inbox del Diario Ultimátum o al 961-652-2830. Recuerda, manda tu video solamente cantando con tu celular. ¡Buscando tu voz! Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a una emisión más de este su programa jurídico Ultimátum. Hoy venimos pues muy objetivos, venimos a darle un tema bastante importante derivado de los múltiples acontecimientos que se están suscitando en Chiapas, preponderantemente pues en los asaltos, en los robos, la pérdida de la vida de los ciudadanos, y pareciera ser que no pasa nada, ¿verdad? Pero aquí el tema que le vamos a exponer el día de hoy es un tema muy importante. Vamos a hablar de la prevención del delito, vamos a hablar de las instituciones y de la autoridad que tiene la función de ejercer la seguridad pública, ¿verdad? Este derecho tan valioso que nos confiere la Constitución para que los ciudadanos de la República Mexicana podamos vivir en paz. En términos del artículo 21 de nuestra Constitución, preponderantemente el legislador instituyó al Estado mexicano para que se hiciera cargo de la función y de la seguridad pública nacional. Pero déjeme decirle que no solamente es la Federación, también los estados y los municipios tienen esta facultad y son los responsables de preservar la vida, el patrimonio y de nuestra seguridad en su totalidad. Por ello, es importante que aquí se lo vamos a platicar cómo lo establece la ley, y como siempre me acompaña el maestro José Romeo Álvarez Hernández. Buenas tardes, un saludo ahí para todos los seguidores de la página de Ultimátum a través de la red social de Facebook. Realmente el tema que vamos a tratar el día de hoy es en función a todo, como bien lo decía, ¿no?, a todos aquellos acontecimientos, lo más relevante realmente que ha acontecido, y siempre es casi es reiterativo todo esto, y a veces unos delitos cuando se cometen demasiados espectaculares, y a veces eso llama la atención, pero cuando hay un delito hay también una forma de cómo prevenir. Y precisamente el tema que les traemos es la prevención del delito, porque esta prevención, así como están castigados los delitos, también la Constitución, más que nada en su artículo 21, habla sobre la prevención del delito. ¿A cargo de quién está? ¿Quiénes son los obligados? Porque una función que ejerce una autoridad es una obligación que por mandato de ley está obligado a observar. En este sentido, la función de la prevención del delito, de la seguridad pública, más que nada está a cargo de el Estado mexicano en sí. ¿A través de quiénes son esos responsables? Las entidades federativas. ¿Quiénes conforman las entidades federativas? Los gobernadores, todas aquellas autoridades del Estado que se encargan de la prevención del delito. Ellos son los que llevan esa función, esa obligación de prevenir los delitos. Así también los municipios no se quedan atrás, también el artículo 21 les da esa función, les otorga esa función, y como consecuencia es obligación también de los municipios actuar en consecuencia de la prevención del delito. Realmente es un sistema, ahora sí que nacional, de prevención del delito, la cual deben observar conforme a lo establece el artículo 21, y pareciera que ese punto es lo que no se está llevando a cabo bien, porque tanto la seguridad pública, conservar todos aquellos
aspectos de que habla la Constitución en cuanto para prevenir el delito está en función de estas de estos órganos, ¿no? De la Federación, de los estados y de los municipios. Y ahí es donde radica, ¿no?, nuestro tema, y es donde aparentemente por allí algo está fallando. No sé, no creo que sea la falta de denuncia. La denuncia a veces la realizan, pero los que se encargan de hacer caso de esa denuncia para que puedan prevenir un delito no están haciendo bien su función, y realmente eso es lo que viene provocando, la verdad, como el delito que acaba de suceder, ¿no? Y realmente es lamentable. Pareciera ser que a nadie le interesa la prevención del delito. Ya bien sea que no le interesa o desconoce su Constitución, o la verdad, el funcionario que esté a cargo de la seguridad y de la prevención realmente no está haciendo su trabajo como debería ser. Porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caray, es muy claro, ¿verdad? Y faculta, les otorga facultades y funciones a las instituciones públicas encargadas de ejercer precisamente la función de la seguridad pública, ¿verdad? Y aquí, pues, es voz pública, pues todos los días hay muertos, todos los días hay asaltos, todos los días hay robos. Vivimos realmente en una sociedad que no se está ejerciendo los principios de nuestra Constitución, ¿verdad? Porque desagradable y desafortunadamente, pues la Constitución lo dice de una forma, obliga a las instituciones, pero desafortunadamente nuestras instituciones actúan de otra forma. ¿Por qué? Porque usted como ciudadano llega a pedir un auxilio, llama usted al 911, pues después de una hora, si es que llega, y usted se puede pasear por toda la ciudad y por las ciudades, y realmente no encontramos ninguna policía que nos pueda ayudar en caso de que tengamos algún auxilio que tengamos que pedir, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no hay combustible, no hay vehículos, no hay unidades, no hay elementos, pero las casas de los políticos sí están bien cuidadas. Realmente contrapone con lo que realmente establece la Constitución, y la Constitución dice que es obligación del Estado, ¿verdad?, preservar la vida de los ciudadanos, que no lo están haciendo, preservar su patrimonio, tampoco lo están haciendo. Pero lo vamos a leer, porque yo no quiero que vayan a decir, bueno, este abogado, ¿de dónde sacó esas cosas? Lo leemos la Constitución para que lo vayamos comentando, maestro Romeo, por favor. Claro que sí. Realmente el artículo 21, así como dice el artículo 21, que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal también está a cargo del Ministerio Público, y la quién se encarga de sancionar todo eso, ¿no?, la delincuencia cuando se comete un delito, es precisamente la autoridad judicial a través de los jueces, los tribunales y los juzgados y todo eso que conocemos. Pero también el artículo 21 en su cuarto párrafo dice que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines, dice, son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Realmente una parte muy, muy importante, donde dice que sus fines son salvaguardar la vida. Y si nos vamos a los hechos recientes, esa función no se realizó conforme lo dice la Constitución, que es la ley que está por encima de todas las leyes y es de donde emanan todas las autoridades que está a cargo de esta seguridad pública, que es la Federación, los estados y los propios municipios.
porque los propios municipios, a través del artículo 15 constitucional, también los mandata a que la seguridad pública está a cargo de esos municipios. Y realmente es una función que también ellos tienen que cumplir, una obligación que tienen que cumplir de también salvaguardar la vida de toda persona, así como de la seguridad. Hablando sobre este tema de prevención, la prevención es nada más de que no cometan el delito. Por ahí estaba investigando de que cuando se hizo el Sistema Nacional de Prevención de los Delitos, de la Delincuencia y todo eso, tomaron como base algo muy importante, y en toda ciudad ocurre esto, ¿no? Cuando se apropia la delincuencia de los espacios públicos, de los parques, de los jardines, lugares que antes donde concurría la gente para divertirse, esos lugares se dejaron abandonados. ¿Y quiénes lo están ocupando ahorita? Los delincuentes, precisamente. Y nada más se da una vueltecita por acá cerca en el centro, a un costado de donde está la catedral, y ahí hay personas que se están drogando, que se están arrebatando las carteras por allí a toda gente que pasa. No es necesario irnos a otros, a grandes ciudades. Aquí se ve. Esos espacios públicos ya se apropió la delincuencia. Y ahí está la falta de la atención del gobierno. ¿Por qué? Porque no se hace cargo de prevenir precisamente y sancionar, ¿por qué no?, a toda esa gente que está por ahí vagando prácticamente y no cumplen con esa función de prevención. Desde ahí empieza la prevención del delito. Y si nos vamos a las colonias, igual están. Igual, inclusive en los lugares donde habían un módulo de policía, ahorita es un módulo, pero de la delincuencia organizada, porque hasta ahí ya hicieron sus casitas ahí estas gentes y ahí están viviendo. Realmente un gran descuido, un gran abandono de parte de las autoridades, y precisamente todo eso viene a donde viene terminando, viene terminando con la comisión de los delitos. Cuando bien se pudo haber prevenido desde ese momento, no se está cumpliendo esa función. Y la Constitución prácticamente los obliga a que deben salvaguardar la vida de las personas. Pero lo más importante y lo que establece nuestra Constitución es la función de la Secretaría de Seguridad Pública, que dice que nos deben de preservar la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Pues sinceramente, en lo primero, pues usted dice, amigo chiapaneco, todos los días vemos que encuentran gentes que los asesinaron, que los asaltaron. Entonces ahí no está cumpliéndose este mandato constitucional, ¿verdad? La libertad que deberíamos de tener, pues andamos con temor. Si no nos asaltan en los parques, en nuestras casas, en los cruceros, pues ya es un nido de malvivientes, de que te asaltan, tienes que ir con los vidrios cerrados para que no te suceda, y aún así hasta te estrellan los vidrios. Y sobre todo el patrimonio. Entonces, sinceramente, aquí la Constitución mandata y obliga a estas instituciones a que deben de darnos esa seguridad pública para preservar la vida, para preservar la libertad y para preservar el patrimonio que tenemos como ciudadanos. Pero desafortunadamente usted pide un auxilio, simple y sencillamente este no llega. Y aunado de que en ocasiones, pues muchas personas que han sido víctimas de algún ilícito, ¿verdad? A veces, aun cuando se encuentran con medida precautoria de la autoridad para que la policía les brinde la atención y la seguridad para que ya no se siga cometiendo el acto, pues tampoco se cumple, ¿verdad? Y yo siento que si es una función del Estado y si el Estado no está haciendo su trabajo y a consecuencia de una omisión
o de una negligencia de la autoridad que se encuentra a cargo de esta función de seguridad, pues sinceramente, pues tiene una responsabilidad desde la destitución del cargo, si le va bien, ¿verdad? O bien fincarle un delito, o usted que ha sido víctima, fincar una responsabilidad al Estado a través de las cortes mexicanas o internacionales, pues para que se le repare el daño. Porque como ciudadanos ya no podemos seguir viviendo de esta forma, atemorizados, a ver a qué horas va a pasar por la ausencia y la falta de aplicación de nuestra Constitución y la omisión y negligencia de policías y funcionarios que se encuentran a cargo de la seguridad. Y hay otro punto muy importante también, que también lo establece el artículo 21 constitucional, que también deben contribuir a la generación y la preservación del orden público y la paz social. De lo que ahora sí, de lo que tanto nos quejamos, ¿no? Claro. Los bloqueos que no se han desaparecido, ahí están todavía. La falta de paz. La falta de paz. ¿Quién va a poner paz? ¿Quién va a poner orden, no? El orden social, ahora sí, en nuestra entidad. Pues por ahí algo está fallando realmente. Y es lamentable cuando se viene a desembocar todo esto en un homicidio. Cuando realmente ahorita con todo esto de las redes sociales se dan a conocer todos estos acosos, ¿no?, que han sufrido, por ejemplo, las damas más que nada, hacen el grito, piden el grito de auxilio, y realmente, empezando desde sus superiores, no le hacen caso, ¿qué les cuesta prevenir el delito?, hacer del conocimiento realmente a la autoridad competente, y que ellos investiguen, ¿no? Pero es hacerlo del conocimiento, no quedarse callado de que no está pasando nada, cuando realmente sí está sucediendo y viene como resultado los homicidios. Y eso totalmente es lamentable. Otra de las obligaciones, más que nada, la forma de cómo debe actuar las autoridades. También aquí estaría bien que le echaran una leidita o un lunes, ¿no?, antes de empezar a trabajar, les dijeran, ¿saben qué?, ¿cómo se van a conducir ustedes el día de hoy en sus labores, ¿no?, a todos los funcionarios? Dice que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Ahí les está marcando cómo, qué es lo que tienen que hacer, más que nada. Y realmente lamentable, le comento, acudí a la Fiscalía de la Mujer, ahora sí le pongo entre comillas Fiscalía de la Mujer, a hacer una denuncia de hechos de una persona de la tercera edad. Y resulta que la fiscal del Ministerio Público me dice que no pueden iniciar una denuncia ahí en contra de otra mujer. Que por... ¿Qué criterio tan más tonto? Totalmente, ahora sí, lamentable, por protocolo, me dijo. Por protocolo no pueden iniciar una denuncia en contra de una mujer. Es la hija la que ha agredido a la mamá, una persona de la tercera edad, vulnerable, un sector vulnerable, y no tenemos que ir a otro ministerio público, el cual no está ni capacitado ni especializado en ese y el otro ministerio público dice que tampoco le corresponde ahí porque eso es de la Fiscalía de la Mujer, es de la Fiscalía de y la Mujer, y así como esos hay muchos, ¿verdad? La verdad, que desafortunadamente lamentable. La verdad, no sé dónde estén a sus mentes estos servidores públicos, pero realmente necesitamos instituciones públicas de puertas abiertas. Y regresando al tema, pues sinceramente, nuestra Constitución le da muchas funciones, facultades y atribuciones a las dependencias públicas, pero pareciera ser pues que a nadie le interesa. Y aunado de eso, los municipios, ¿verdad? Los municipios, pues dicen, no, pues esa es una función de la Federación, del Estado,
pues a mí no me corresponde. No, señores, sí les corresponde, ¿verdad? Tienen la misma obligación y las mismas funciones del Estado mexicano. Ustedes como autoridad municipal son solidariamente responsables. Así es. Y tienen la obligación de prevenir el delito dentro de la jurisdicción de sus municipios, ¿verdad? Porque a veces pudiera ser que dentro de un municipio se está cometiendo una serie de delitos, pero simplemente el comandante de la policía municipal no actúa porque dice que no es de su competencia. Es claro. Señores, hablando de flagrancia del delito, cuando tu autoridad lo estás viendo y no ejerces, realmente estás solapando, porque tú tienes la facultad de detenerlo y llevarlo precisamente a la autoridad competente, porque tú eres el que estás previniendo el ilícito, estás previniendo para que la ciudadanía viva en paz. Entonces lo tienes que llevar ante la autoridad competente. Aquí lo que les hace falta a nuestros policías es mucha capacitación para que sepan de legalidad, de principios, de normas, etcétera, etcétera, y que realmente esos programas de apoyo que vienen para capacitarlos, realmente quiero pensar que no se aplican como tal, porque de lo contrario tuviéramos una policía excelente. Claro que sí. Inclusive aquí entra ya la reforma del 2019 de la Constitución, también le toca esa función a esa famosa Guardia Nacional. Es una policía de carácter civil, no es militar, que también tiene esa facultad de la prevención del delito. Pero desafortunadamente, y no es que yo lo diga, se ve, ¿no? ¿Dónde anda esa Guardia Nacional? Lo he visto que recorren la Avenida Central, los libramientos, pero todas las policías arriba de la camioneta, van como 4 o 5 patrullas de la Guardia Nacional, pero dando nada más vuelta. El delito no se previene ahí arriba del vehículo, el delito se previene a ras de piso. Váyanse al mercado, a la esquina del mercado, a los centros... Y todavía van enclimado y con los vidrios arriba. En los centros comerciales, en los estacionamientos, ahí te están asaltando. En las puertas de los bancos, a una cuadra, cuadra y media, 2 cuadras, ahí te están asaltando. En los centros recreativos, que deberían de ser, llámese, ¿qué? Cañahueca, Parque Madero, Parque Morelos, todos esos lugares, ahí está la delincuencia. Y si buscas un policía, nunca está por allí. Realmente algo está pasando ahí. Y esto, aguas, el artículo 115 de la Constitución establece, en su fracción tercera, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios siguientes, dice. Su inciso H, seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, la policía preventiva y de tránsito. Realmente allí está ahí, y realmente lo que hace falta es de que lo sepan, porque al parecer parece que no lo sabe. Aquí lo importante es que la ciudadanía conozca su derecho y podamos exigirles a nuestras instituciones públicas que se cumpla el mandato de la Constitución. Definitivamente. Porque ahí está la ley. Se pasan reformando y... Mire, ya no requeremos más reformas, señores diputados. Todo está en la Constitución, para que interpreten la Constitución, conozcan su Constitución. Tú, ciudadano chiapaneco, mexicano, tienes la ley en la mano y tienes cómo exigir. Si no te hacen caso, preséntalo por escrito, denuncia, acude a la corte para que exijas tu derecho. Sobre todo ahora que se viene una ola de candidatos y precandidatos, para que abran los ojos y veas a quién le vas a dar el voto. Ahora es el momento, con la fuerza de tu voto, tú puedes elegir a la mejor persona, ¿sí? Entonces, es importante que hagamos esto. Pero ¿Checamos redes sociales? Redes sociales, claro que sí. Por favor. Pues ahí, un saludo ahí para nuestros seguidores que están por allí viendo en directo, en vivo, en directo el programa. Realmente hay un saludo para Mateo Zavala Germán, Juan Carlos García, nos dice que es la prevención del delito y en qué forma... se puede ejercer, dice. Uh-huh.
Aquí Marta Pérez nos dice: excelente programa, nos ayuda a abrir la mente. Ajá. No, sí. Pues, miren, la prevención del delito está en el artículo 21 de la Constitución y en el 115 están las facultades de los ayuntamientos. Ahí tenemos herramientas jurídicas para hablar como ciudadano. ¿Y cómo se puede ejecutar? Pues que trabaje la policía. ¿Sí? Simple y sencillamente, que les den buenos vehículos, que les den herramientas para que cuiden a la ciudadanía. En todo el territorio del estado. Que se los den, pero no nada más para la foto. Sí, hombre, que se los den, la foto. Pero realmente también que les den buenos zapatos, mejor, y que los pongan a caminar en la calle. Realmente así se previene el delito. Estar ahí donde están los focos de donde se cometen los delitos, lo conocen. Cualquier gente, cualquier persona, la ciudadanía lo sabe. Ahora, los órganos de policías que se encargan, reciben cursos, se actualizan, y esto y el otro, pues también deben de estar ahí, ¿no?, previniendo los delitos. Los altos mandos deben tener esa capacidad y sobre todo esa visión de cómo se puede prevenir un delito. Ahí está allí, ¿cómo? Ejerciendo, dándose cuenta que en la Constitución ahí se los marca. Nosotros como ciudadanos, cuando somos afectados por alguna acción del gobierno, vayámonos al artículo 4 constitucional y ahí están todos los derechos que tenemos. Lo que el Estado mexicano, a través de la Federación, a través de los estados y de los municipios, están obligados a proporcionarnos. Allí está el artículo 4 constitucional. Hay que leer, hay que estar enterado también de cuáles son nuestros derechos que están en la Constitución. Porque a veces nos ponemos también a criticar, y a la mera hora nos quedamos calladitos, y dice el dicho, después de ahogado, tapar el pozo ya no se vale. El que calla, otorga. Así es. Definitivamente, pues necesitamos de funcionarios que tengan ganas de trabajar, necesitamos de policía capacitada, necesitamos una policía montada, una policía en bicicleta, una policía en patines, una policía con carros que realmente nos den seguridad y hagan una estrategia para que le den una seguridad a los ciudadanos del estado de Chiapas. Lo presumimos, que somos una ciudad segura, demuéstrenlo, porque los hechos dicen lo contrario. Maestro, gracias. No, pues a ustedes, y gracias a nuestros seguidores. Y los esperamos para la próxima semana con otro tema también de importancia, o que nos sugieran, ¿no? Claro. Nos han sugerido algunos ahí, algunos temas, y los vamos a traer, los vamos a venir a tocar para que estén enterados de todo esto, ¿no? Muchas gracias. Hasta pronto. Tu amigo de siempre, Jesús Ruiz Gómez. Gracias. Hasta luego. ¿Quieres crecer como artista? ¿Quieres grabar tu música y traspasar fronteras? El Diario Ultimátum está buscando tu voz. Participa en el gran casting, graba tu video con tu celular, cantando sin micrófono, y manda tu video al inbox del Diario Ultimátum o al 961-652-2830. Recuerda, manda tu video solamente cantando con tu celular. ¡Buscando tu voz!